Bueno, Mauro, ¿qué pasó que te fuiste de Lanús? No es tan difícil. Hubo una voluntad muy grande de parte de, creo que de Racing, como todos sabían. Y bueno, en definitiva creo que todas las partes quedaron contentas con el paso de Lanús a Racing. Así que bueno, es una pregunta que va hecha un poco a todo el ambiente, ¿no? A todo. ¿Por qué a todo el ambiente? No, en general quiero decir, creo que en realidad todos quedaron satisfechos, desde la dirigencia, yo personalmente. Es un nuevo desafío para todos, ¿no? Acá Lanús también empieza una nueva etapa. Y bueno, nada, el fútbol es así. En realidad lo único que sorprendió, si se puede decir que sorprendió, es que por ahí llegaste, o lo que trascendió, creíste a Guillermo que te quedabas, y a los tres días pasó esto, eso es lo único. Sí, que... Sí, no, en realidad fue así. En ningún momento, mientras estuve de vacaciones, me imaginé que todo lo que eran rumores podría ser una cosa de verdad, ¿no? Con algo concreto. Por eso, desde el momento que yo llegué, aterricé al aeropuerto, fui a entrenar a Ezeiza, la idea era siempre de poder quedarme. Pero bueno, después surgieron un par de cosas durante la semana que hicieron que me convenciera de que era mejor que cambiara de equipo, ¿no? Mauro, ¿te molestó un poco que se haya mediatizado tanto tu salida de Lanús, tu posible paso a Racing? No, es parte, yo creo que es parte. No me molesta nada porque creo que en definitiva las cosas se hicieron bastante bien. Siempre hubo diálogo con las dos partes, así que no, fue lo más simple y lo más, ¿cómo te puedo decir? Correcto posible, lo que fue el paso mío de Lanús a Racing. ¿Qué porción de tu vida futbolística, por carrera, dejó Lanús? ¿En qué imagen te vas? Y si el día de mañana pensás que de alguna manera puedes llegar a volver. No, es muy buena. Mirá, yo llegué volví al país después de muchísimos años. Lanús me abrió las puertas porque fue el único equipo que... Yo siempre lo voy a repetir, eso fue el único equipo que me ofreció un contrato para volver a jugar en el país. Soy bien agradecido por lo que me dio el club, ¿no? Yo llegué con mucho entusiasmo, con muchas ganas. Durante tres torneos la peleamos para yo poder sacarme la satisfacción de poder salir campeón en el fútbol argentino. Lamentablemente no se dio, creo que estuvimos muy cerca del primer semestre que estuve yo acá, que salimos segundo y bueno, lamentablemente no se dio, creo que era algo que yo perseguía y sigo persiguiendo, ¿no? Ahora bueno, con la posibilidad de hacerlo con otra camiseta, pero es un objetivo que yo tenía. La luché, la peleé con la luz como la gente creo que ha visto, ¿no? En el bien y en el mal. Yo me voy contento porque creo que me van a poder reprochar un montón de cosas si quieren, que jugué mal, que jugué bien, que esto, que otro, pero no me van a poder reprochar nunca que yo no dejé todo por la camiseta hasta el momento, hasta el último día que me fui. Así que bueno, en ese sentido estoy muy, muy tranquilo. Ahora, el partido de la cuarta fecha, juegan Racing Lanús acá. Sí. No solamente vos, está Subeldía, está San Pelletier. ¿Cómo crees? Es un partido ya increíble ese. Creo que es diferente porque ellos tienen un pasado mucho más grande que el mío por el club. Bien, yo estuve un año y medio y la gente me demostró todo el cariño que tuvo hacia mí desde el primer día que llegué hasta el último, y eso bueno, siempre lo voy a reconocer y lo voy a agradecer, ¿no? Porque no, siempre me trataron muy bien del primer día. Creo que lo de los otros muchachos es diferente porque hicieron toda su vida en el club, desde Subeldía hasta el mismo Pelletier, y creo que están acá desde las infantiles, hicieron un paso muy grande. Creo que ellos están marcados a fuego con lo que es Lanús, el mismo San que salió campeón con Lanús. Son todas historias diferentes, pero bueno, sí, es obvio que hay un pedacito de Lanús en lo que es el Racing de hoy. Dejaste un buen recuerdo, se ve, con los compañeros también, como te despedías recién. Imagino que también en el club. ¿Te imaginás volviendo a Lanús como técnico, ¿no? ¿Estás haciendo el curso? ¿Había un proyecto común? No, sí, siempre se habló. Inclusive hasta hace poquito tiempo lo estuvimos siempre conversando. Siempre se habló de la posibilidad de tener una continuidad después de mi carrera de jugador, pero bueno, yo ahora no quiero hacer demasiados planes porque cada vez que hice planes los tuve que desarmar, pero bueno, sí, siempre me expresó el presidente del cuerpo y los dirigentes me expresaron la voluntad de que algún día pueda continuar colaborando con el club, y bueno, si todo sale bien y se dan las cosas en el futuro como para que yo pueda volver al club, bienvenido sea. Yo soy un agradecido de todas las oportunidades que me ha dado la dirigencia, y bueno, creo que he dejado mi parte también, si no, no me hubieran ofrecido nada. Bien, gracias Mauro. Un abrazo grande, bueno, a todos, y gracias de corazón. Gracias Mauro. Hasta luego. Gracias.